sigue fomentando el que las comunidades sigan siendo productivas también? Sí, bueno, la verdad es que es parte de toda una serie de acciones que se han venido haciendo a lo largo de esta administración, tratando de apoyar las labores productivas, y precisamente en el medio rural, en donde hemos trabajado mucho en ese sentido, en donde hemos entregado ya varios proyectos productivos como el que hoy entregamos, que son de diversos giros, panaderías, cocinas económicas, etcétera. Y que bueno, creo que esto ya a lo largo de estos 3 años ha probado ser muy efectivo, toda vez que los que desde el inicio de la administración se pudieron apoyar han subsistido y han generado también empleos en estas comunidades. Así que bueno, pues hemos tratado de mantener esta dinámica, que se suma a toda la de apoyos en el sector económico, digamos, que ha sido sobre todo a micro y pequeñas empresas que se han hecho a través de la Dirección de Fomento Económico. ¿Ese impulso al comercio local ha logrado ayudar a mantener la economía en estos tiempos, sobre todo de pandemia? Sí, y no solo es comercio, también es industria, digamos, es transformación, y eso creo que ha ayudado efectivamente en una situación complicada como fue la pandemia, en donde se entregaron también una cantidad muy importante de microcréditos en efectivo. Los apoyos que hoy estamos dando son en especie, es decir, estamos equipando negocios como tal, no solo desde el dinero, sino el equipamiento, pero también ha habido una cantidad de apoyos muy importantes.